Yo soy Gloria Restrepo Suescún, soy la fisioterapeuta de planta de la ESE Hospital La Merced de acá de Ciudad Bolívar. A ver, la fisioterapia es una disciplina del área de la salud, Carlos, que se encarga de estudiar el movimiento humano. Así como se encarga de estudiar el movimiento humano, entonces ella es la responsable de darse cuenta por qué se altera ese movimiento en las personas. Entonces la fisioterapia está orientada al estudio, al análisis y a la recuperación y rehabilitación de las anomalías que se presentan que alteran el movimiento humano. A ver, yo soy fisioterapeuta de la María Cano, de Medellín. Me gradué hace 15 años, trabajé en Medellín 5 años y ya llevo 10 años aquí de planta. ¿Qué me corresponde hacer? Atender todos los usuarios, tanto del municipio de Bolívar como de los municipios pues, de influencia del suroeste. Me toca atender más o menos 12, 14 municipios y me toca atender también parte del Carmen de Atrato. ¿De qué se trata mi profesión? No es solamente rehabilitación, también manejo todo lo que es PIP, hospitalización y trabajo con todas las discapacidades físicas que tengan que ver. Entonces, trabajo patologías neurológicas, trabajo con niños, trabajo con ancianos, trabajo patologías osteomusculares. La fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica que, en muchos casos, ayuda a aminorar los síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas. Frecuentemente se relacionan los fisioterapeutas con los masajistas, pero su arsenal de técnicas terapéuticas es mucho más amplio, ya que un fisioterapeuta es un profesional sanitario con formación universitaria. El fisioterapeuta puede ofrecerle múltiples soluciones a sus problemas de salud, garantizando siempre su seguridad, eficacia y mucho más. A ver, ¿de qué se trata también la fisioterapia? Nosotros, los fisioterapeutas, estudiamos todo lo que tenga que ver con neurología, anatomía, fisiología, física, biomecánica, bioquímica. Todas esas son las materias que nosotros vemos para poder trabajar como fisioterapeutas, ¿cierto? Es una carrera completa de 5 años con su respectivo 6 meses de práctica. Por ejemplo, a Nancy le estamos indicando en este momento un estiramiento. A ver, la fisioterapeuta a veces nos confunden mucho con los trabajadores deportistas, que son los tecnólogos deportistas, son los profesionales en deporte, o también con gente con los famosos masajistas. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con masajes, ¿cierto? Nosotros sí nos enseñan algún tipo de masaje, por ejemplo, de liberación de un nervio, cuando hay una compresión de un nervio a nivel, por ejemplo, de columna, de cadera, de hombro. Entonces, sí hay algún tipo de mecanismos y de procedimientos que nos van a ayudar, que tienen que ver mucho con algún tipo de masaje. Pero lo de nosotros se refiere más a la aplicación de técnicas terapéuticas para rehabilitar una función que se ha perdido. Entonces, por ejemplo, a Nancy aquí, ¿qué le estamos haciendo? Yo le estoy enseñando a Nancy un estiramiento de hombro, porque Nancy tiene un dolor de hombro. ¿De qué? Le salió porque le iba a salir. O sea, no se aporrió, no se accidentó, no se fracturó. Un dolor sin ningún origen. Entonces, estamos atendiéndola porque tiene una tendinitis del hombro en este momento. Hay diferentes tipos de discapacidades, Carlos, que la gente no sabe eso. O sea, todo el mundo, por ejemplo, si nosotros vemos a Nancy o vemos a John en este momento también trabajando, como mucha gente los conoce, ellos son unas personas de la vida cotidiana, normal, trabajadores, amas de casa.
no los consideramos en cierto grado de discapacidad. Nancy tiene cierto grado de discapacidad y John tiene cierto grado de discapacidad. Hay discapacidades temporales y discapacidades permanentes. ¿Qué es una discapacidad temporal? Nancy tiene una tendinitis del hombro, vamos a seguir Nancy. Una tendinitis tiene un proceso determinado de recuperación, 2 meses, 3 meses. Dentro de 5 meses, Nancy no va a estar en una situación de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La dificultad que yo tengo para realizar una función normal. Entonces, ¿qué no puede hacer esta señorita en este momento? Ella en este momento tiene dificultad para levantar el hombro. O sea, ella en este momento tiene una discapacidad temporal para levantar el hombro por encima de los 90 grados. Dentro de 6 meses que yo venga y evalúe a Nancy, Nancy ya no tenga nada, Nancy es una persona común y corriente. La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud como toda aquella restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro de lo que se considera normal para el ser humano. La discapacidad puede subdividirse en 4 modalidades diferentes: física, psíquica, sensorial e intelectual. Dentro de estos tipos, la discapacidad se puede manifestar en diferentes grados y a su vez pueden coincidir varios trastornos en una misma persona. Por otro lado, existen enfermedades que producen discapacidades y que, en muchas ocasiones, no están tipificadas como tal. A mí me parece que el trabajo mío es mucho de educación, de hacerle caer en cuenta al paciente. Venga, caballero, le explico en qué consiste su lesión. Por ejemplo, John, el primer día que vino, le expliqué. John, ¿qué le pasó? Yo a John, por ejemplo, no le he dicho cuándo lo vamos a dejar perfecto. Yo le digo, ¿de qué depende, John? Depende de cómo me funcione su musculatura, de cómo estén los ligamentos, de cuando ya lo podamos poner a caminar sin muletas, de cómo me quede estable esa rodilla. Entonces yo le digo, John, esto es de tiempo. Todo un proceso de rehabilitación es demorado, se llama paciencia. ¿Qué tiene que ver esto? Eso tiene que ver, esto es un juego entre el paciente y yo, entre el compromiso de él y la educación que yo le pueda dar a él con respecto a su patología y del compromiso que él tenga, tanto aquí como fuera del consultorio. Los pacientes aquí tienen que tener toda la disciplina del mundo para nosotros ver a mediano, a corto o a largo plazo una recuperación parcial o total. Ya yo les digo, de aquí para adelante, sigue usted y se recupera en 3 meses. Su recuperación total va a ser en tanto tiempo. El cuerpo tiene su tiempo, ¿cierto? Y él mismo se lo da. Entonces, el cuento es, yo le digo a un paciente, usted tiene que estar muy disciplinado, muy juicioso en la casa, haciendo todos los ejercicios. ¿Por qué? Por lo general, yo se lo voy a decir más, es por el sistema de salud que nosotros tenemos. Por el sistema de salud, un paciente como John, por ejemplo, se quedaría conmigo mínimo 6 meses, mínimo todos los días trabajando 1 o 2 horas, ¿cierto? Nuestro sistema de salud, casi siempre a los pacientes que me vienen ordenados 10 terapias, 15 terapias, 5 terapias, donde en ese tiempo, en esas 10 terapias, que si las llevamos ahora son 10 o 15 horas de trabajo, eso no es un 10% siquiera de lo que yo debería estar. Obviamente, cuando el paciente lo requiere, insistimos y seguimos. Por ejemplo, John termina y sigue conmigo. John puede conmigo seguir un año completico. Por decir, en un mes vamos a hacer 15 terapias. Entonces es más que todo por eso, por el sistema de salud, que a veces uno despacha a los pacientes ya con ellos más educados. Por eso mi trabajo aquí es mucho de educación antes y de intervención pues directamente con ellos. Y también depende de la evolución de cada paciente. No creas que si un paciente necesita 20, 30 terapias, yo se las mando y se las dan. Sin ninguno, pues casi nunca me las han negado. Yo tengo pacientes aquí de un año, he tenido pacientes de 3 años, completos, sin parar.
hasta que ya queden con enfermedades muy raras, un Guillain-Barré, una esclerosis lateral, o sea, pacientes que era un proceso demasiado largo. Con John no sabemos hasta cuándo empiece a respondernos. John no era capaz, había que ayudarle mucho, por decir, a montarse en la camilla, él mismo se tenía que ayudar con la pierna, muy temeroso, con mucho miedo de caminar. ¿Y llevamos cuántas terapias, John? Ya llevamos 10 terapias. Llevamos 10 terapias, ya está caminando con un poquito de apoyo, ya ha mejorado más la marcha, la ha normalizado más, ya no le queda tan pesado la pierna que él se la tenía que cargar, ya él solo es capaz con ella. Entonces, a John, con John, por ejemplo, nos faltan mucho más procesos. Entonces, a John hay que quitarle las muletas con el tiempo, hay que ponerlo a caminar solo, hay que ponerlo a brincar, hay que ponerlo a mejorar el equilibrio. ¿De qué depende? Del compromiso, de la disciplina y de que el cuerpo en realidad le responda a todos la terapéutica que nosotros aplicamos. Pues aquí se utilizan muchos aparatos, Carlos. Por lo general, pues aquí vemos una que depende del tipo de lesión que tengan. Estas son las barras paralelas, que son para reeducar marcha, para que para enseñarle a caminar a los pacientes, ¿cierto? Cuando tenemos alguna alteración de la marcha. Tenemos pesas, tenemos bandas también, que son basadas en libras de presión, poleas para hombro, tracciones cervicales para todo lo que es columna, y nos faltan algunos implementos, pues porque no está tan bien dotado el consultorio en cuanto a la parte, pues, de tecnología. Entonces, pero que algo muy importante, Carlos, lo que siempre, yo sí les digo a los pacientes siempre, usted tiene el mejor instrumento para trabajar, que se llama cuerpo. Lo que no rehabilite y lo que no sane el mismo cuerpo no sana a nadie. Entonces, el cuento está en yo tengo mis músculos, yo tengo mi articulación, yo pongo a trabajar mis músculos, yo pongo a trabajar mi articulación. A veces no es tan necesario tanta tecnología para uno rehabilitar un paciente. Aparte de eso, como los pacientes se tienen que ir con un protocolo establecido para la casa, con un plan casero, yo le digo, vas a hacer esto 3 veces a la semana, 10 veces de 10 segundos. Entonces me van a decir, pero es que yo no tengo ese aparato para trabajar en la casa. Le voy a dar un ejemplo. Hay un aparato que se llama un tanque de remolino. Es un tanque de agua en remolino, en forma de remolino. Yo meto el brazo del paciente ahí y el remolino le mueve la mano al paciente. No lo tengo acá. Y si lo tuviera, entonces el paciente me dice, doctora, ¿yo cómo voy a trabajar en la casa si yo no tengo esto? Son pacientes campesinos, la gran mayoría, de un área rural o de una área urbana de un pueblo donde no van a tener acceso. Un TENS es un aparato de los más sencillos y vale 500 o 600 mil pesos. Un paciente no se lo va a comprar para darle un uso de 3 meses. Entonces yo le digo, venga, yo le enseño. Entonces, ¿tiene río? ¿Dónde vive? ¿Vivo en Betania, va para el Pedral? ¿O vivo en España? Y yo, listo, venga, yo, ¿tiene piscina en la casa o tiene tanque en la casa? Sí, venga, le muestro qué me va a hacer en el tanque. Le enseño con lo que yo tengo, con lo que cada uno tiene a trabajar, porque todos tenemos que ayudarnos en la casa, porque si no van a venir exactamente iguales, sin ninguna evolución. Las pesas que yo manejo aquí son pesas sencillas, las mancuernas que nosotros conocemos, pero son cosas que se adquieren en Medellín. Entonces, la gente o no tiene plata para comprarlas o no las van a ir a comprar o les da pereza. Entonces, muy sencillo, don Carlos, coja una bolsita, dígale a su esposa que en un bolsito usted me las pesa y me va a pesar 1 libra cada semana. En el bolso va a meter 1 libra de piedras, 1 libra de arena y va a empezar a trabajar estos ejercicios con la pesa. A las 2 semanas le va a meter 1 libra. Eso es lo que va a hacer. Entonces, más o menos eso es educar y eso es
como echarle mano a todo lo que tenemos. Como le digo yo a la gente, es un mejor instrumento. El mejor instrumento para trabajar que usted tiene, llama cuerpo. Haga todo con lo que tenga en la casa. Una polea de hombro. Una polea de hombro es una bobada. Entonces yo le digo, ¿tiene patio? Sí. ¿Tiene un lazo o tiene un árbol? Sí. Venga, ponga el lazo y va a empezar a jugar con él. En una puerta con la toalla. Una polea de hombro puede valer 200 o 300 mil pesos. Qué tan sencillo que lo haga en un árbol o qué tan sencillo que lo haga en una puerta. Ahí está. Entonces, es muy fácil de trabajar. Entonces, el compromiso es de quién, de todos estos usuarios, de todos estos pacientes, que tenemos que ser recursivos y utilizar todo lo que tenemos a la mano. La fisioterapia es un conjunto de métodos y técnicas para curar y prevenir enfermedades. Asimismo, la fisioterapia ayuda a la adaptación de personas con algún tipo de discapacidad o secuelas tras una lesión o enfermedad. Este tipo de especialidad no se centra solo en curar el personal enfermo, sino que actúa también en pacientes sanos para prevenir posibles daños y lesiones. La fisioterapia es útil para muchas enfermedades y lesiones de tipo psicosomático, somático y orgánico, afectando a enfermedades de tipo traumatológico y reumatológico, tales como artritis o artrosis. Casi todos los protocolos, y nosotros tenemos las guías de atención. Las guías de atención tienen que ser guías basadas en la evidencia, en aportes científicos, con bibliografía, con autor y con de todo. Entonces, ¿qué es que vamos a aplicar? Una palanca corta en la articulación de la rodilla. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Qué laboratorio lo comprobó? ¿Bajo qué parámetros se hizo? Por ejemplo, muchos de los protocolos que inicialmente me enseñaron a mí en la universidad se han modificado. Hay muchas cosas que yo hacía hace 10 años o 15 que ya en este momento no hago. Por ejemplo, los tipos de abdominales, ¿cierto? Entonces, en esa parte de lo que es aplicación de la fuerza, de la potencia, de la resistencia, esos son avances a nivel de la ciencia en lo que se refiere a la física y a la biomecánica corporal. Entonces, son avances, para eso existen los congresos, las actualizaciones y los cursos. Un ejemplo, hace 10 años la gran mayoría de la gente, usted las veía con yesos para inmovilizar. En este momento, yo le digo que se erradicó por ahí en un 80% la utilización de los yesos por parte de los ortopedistas, porque existen otras formas de inmovilizar donde no se lesione tanto el músculo. El hecho de yo dejar un músculo quieto, que es que un músculo no se fractura, se fractura es el hueso, yo tengo es que inmovilizar el hueso, no el músculo. Mientras yo pueda dejar el hueso quieto, pero mover la musculatura es mucho mejor, porque no lo voy a dejar que pierda fuerza ni que pierda estabilidad la articulación. Entonces, cosas que se han modificado. Hay férulas que son ya dinámicas, cosas donde yo puedo inmovilizar el paciente sin necesidad de quitarle la movilidad, pero dejando quieto el pedazo que está lesionado. Aquí se me habían presentado, y ya no, veo que ya la gente se ha educado un poquito, eso también se llama como de llevar la información al paciente. Por ejemplo, los viejitos son muy ranchaditos porque no, hay muchos señores que no creen en esto. Me dice, ay, a mí me mandó el doctor para acá, pero le digo una cosa, yo no creo. Entonces yo le digo, yo los pongo a prueba, no, yo le digo, vamos a hacer una cosa, solamente por ensayar, solamente ensayando, usted se va a quedar conmigo, vamos a hacernos las 10 terapias y usted después decide. ¿Listo? O sea, se trata de educar y de enseñar, de decirles lo que les dije a ustedes ahora. Venga, que es que vea, yo no sobo, yo no curo con secreto, yo no le rezo una herida. ¿Sí? Venga, que aquí vamos a trabajar es con el movimiento. De educar, por ejemplo, ya no se ve casi eso, decir yo no creo en esto, yo no, eso me parece una bobada. No. El mayor error que cometen los pacientes es la indisciplina y el no compromiso con su rehabilitación. Ese es como el mayor error que veo yo.
Un paciente que no se comprometa no se va a rehabilitar, porque una rehabilitación, la más chiquita, yo le explico a la gente, pongo un ejemplo, la lesión más pendeja que yo pueda tener en la vida es doblarme un tobillo, que a todo el mundo se nos ha doblado un tobillo, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Está, ¿listo? Como me doblé el tobillo, usted va a ir a urgencias porque se le acabó de doblar el tobillo, usted no va. O sea, el otro día amanece con el pie hinchadito y gordito y lo único que hace es ponerse hielo y tomarse un ibuprofeno. Porque ¿a qué voy a ir a urgencia a que me manden un ibuprofeno? Listo. Esa es la lesión más sencilla que hay. Cuando ese paciente que tiene la lesión más sencilla del mundo entero no va ni a urgencias ni a inmovilizar simplemente con esa doblada de tobillo, es un paciente típico a los 3 meses. ¿Con qué? Con un dolor constante que no quita y donde, ¿qué le pasó, doctora? Este tobillo se me siguió doblando, se me siguió doblando, se me siguió doblando. ¿Y sabe cuánto es la recuperación de ese tobillo? Solamente por la doblada, 3 meses, mínimo 3 meses. Entonces la gente cree, esto no es mágico, esto es de fortalecer, esto es de educar al cuerpo, esto es de decirle a un tendón, estírese despacio, esto es de decirle a un tendón que está amarrado, se tiene que estirar un poquito, pero no va a ser hoy. Esto es por etapas. Pues la fisioterapia duele primero, porque ya un paciente viene con una lesión previa, ¿cierto? O hace 2 semanas me operaron, tuve un accidente de tránsito, me tumbó un caballo, me dio una patada a una mula, me caí en el baño y me fracturé. Entonces, de por sí el trauma y el golpe duelen. Segundo, casi siempre cuando hay traumas, golpes, fracturas, hay inmovilizaciones, mínimo 2 semanas, máximo 6 u 8 semanas, ¿cierto? Cuando yo ya me inmovilizo, me dejan una articulación quieta, esa articulación se vuelve perezosa y esa articulación se me inflama con la movilidad. Entonces, ya vengo con un golpe previo. Segundo, vengo con un postquirúrgico que me hicieron hace 15 días o 20 días. Donde todavía tengo un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, me tiene que doler. Segundo, yo voy a movilizar algo que estuvo quieto. Y si voy a movilizar algo que estuvo quieto, tengo que traccionar, tengo que jalar, tengo que descargar pesos. Y aparte de eso, hay falta de fuerza y atrofia muscular y el hecho de yo empezar a hacer ejercicio y a fortalecer me va a dar un dolor por fatiga, por cansancio, más el dolor previo que ya tenía, por el golpe, por el trauma, por la cirugía, por la inmovilización, tiene que doler. En el tema de la fisioterapia, algo muy importante, ¿no quieren venir a fisioterapia? Hagan prevención, educación y tengan buena higiene postural. La gran mayoría de las enfermedades, a menos que sean los traumas que les expliqué ahora, porque me caí, porque me aporrié, porque me iba a aporriar, porque me iba a fracturar, la gran mayoría de las patologías son porque no sabemos utilizar el cuerpo, porque no nos sabemos agachar, no nos sabemos sentar, no sabemos cómo tenemos que manipular una carga pesada, no sabemos cómo nos vamos a parar después de que estamos sentados, ¿cierto? Sobrecargamos el cuerpo de trabajo. Entonces, casi siempre, la gran mayoría de las enfermedades que no tienen un antecedente traumático son porque nosotros mismos no cuidamos de nuestro cuerpo, Carlos. Entonces, si no quieren venir a fisioterapia, hagan prevención, edúquense, higiene postural, adecuadas posturas. Ya de eso hay en muchas partes, por ejemplo, ahora veo yo con el boom y todo el coso del fitness, del deporte, del gimnasio, de todo, es increíble ver que las gentes de los gimnasios vienen a fisioterapia, o los alumnos de los profesores de educación física, donde yo les pregunto, ¿qué te ponen a hacer en educación física? Me ponen a hacer esto, esto y esto, yo le digo, ¿pero cómo así? Eso no se hace ya.
sea, por eso digo yo, es muy importante la gente que trabaja con la salud, con el cuerpo de las demás personas, que también se mantengan actualizadas, que sepan cómo utilizan el cuerpo de sus usuarios, en los gimnasios, los entrenadores deportivos, cómo tienen que aprender a manejar el cuerpo de su persona, si es una señora, si es un joven, si es una mujer, ¿cierto? Si la idea es bajarle de peso, la idea es fortalecerlo. Para eso ellos estudiaron. Lo mismo que los profesores de educación física. Todos los niños no son iguales, ni todos los jóvenes. Tienen cuerpos diferentes y tienen necesidades diferentes físicas y fisiológicas. Entonces, como a tener en cuenta eso, no dañemos los muchachos ni no dañemos los usuarios a través de un mal uso de la mecánica corporal y la fisiocinética.